Hombros hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás, haciendo un círculo pequeño para poder relajarlos, alejarlos de las orejas. Las manos pueden ir arriba de las rodillas, con las palmas mirando al cielo. Pueden realizar algún mudra, si conocen alguno y en su comodidad. La espalda está recta, como si desde nuestra cabeza nos subieran hacia arriba, pero no tensa. Una posición que pueda sostener por los siguientes minutos. Voy a comenzar a concentrarme en el sonido exterior que me rodea, en la naturaleza, la lluvia que cae, los pájaros que cantan. Empiezo a tomar conciencia del espacio en el que estoy, lleno de vida. Escucho los sonidos a mi alrededor. Los observo, pongo mi atención ahí. Escucho cada uno de los sonidos, manteniendo mi cara relajada, mi corazón abierto. Una apertura a sentir, a conectarme con este momento presente. Y de a poco voy a ir llevando la atención hacia adentro. A observar cómo me siento hoy. Si en alguna zona tengo más calor o frío. Si aparece alguna molestia, algún dolor. Inhalo y exhalo constantemente por la nariz. Inhalo con conciencia. Exhalo con calma. Observo el movimiento natural de contracción y expansión desde mi abdomen y el pecho. Cómo se inflan al inhalar y se desinflan cuando exhalo. Observo la temperatura del aire que ingresa, un poco más frío que al exhalarlo. Inhalo y me lleno de paz, de calma. Exhalo y suelto todos los bloqueos y las tensiones que pueda tener el día de hoy.
Y ahora voy a conectar. Con la tierra, con la madre tierra que me sostiene. Voy a visualizar una luz de color blanco, una luz que me va a llenar de paz a medida que va a ir subiendo por mi cuerpo, por cada uno de mis centros. En este momento voy a observar una bola de energía blanca que va subiendo por los dedos de los pies, las plantas, los talones, relajándolos, pasa por las pantorrillas, las rodillas, los muslos, llegando a las caderas y los glúteos. Llevo la atención a cada zona de mi cuerpo, por la espalda baja, media y alta, por el abdomen y el pecho. Siento esta energía en mi corazón. Inhalo y exhalo en cada movimiento. Siento la energía pasando por mis manos, cada uno de los dedos, las muñecas, todo mi brazo, hasta llegar a los hombros, pasa por el cuello y la garganta, por cada una de las partes de mi cara, los pómulos, la nariz, los ojos, el entrecejo y la frente, relajo el rostro, pasa por mi cuero cabelludo, por mi mente, llenándome de paz, de tranquilidad, de armonía. Puedo llevar un poquito el mentón hacia el pecho si es cómodo, en señal de humildad, y hacer una leve sonrisa en mi cara. Para sentir este estado, agradecer por un nuevo día. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz constantemente en un flujo natural. Inhalo y exhalo y por los próximos 10 minutos me mantengo respirando en total presencia y si aparecen pensamientos, ideas, las dejo ir, no me etiqueto con ellas y vuelvo siempre a la respiración, concentrándome en ella. Inhalo y exhalo.
los ojos lentamente, volviendo a conectarnos con el lugar en donde estamos. Y vamos a comenzar con los cantos cotidianos. Adelante de ustedes, seguro tienen una hojita color cremita, un poco amarilla. Y estos cantos los realizamos a modo de kirtan. Kirtan significa que una persona o alguien está dando el canto, diciéndolo, y ustedes lo repiten. ¿Sí? Ustedes pueden seguir acá las palabras, son en sánscrito. No se preocupen mucho por la pronunciación, sino como por sentir la vibración. Y pueden también acompañar con palmas, tenemos instrumentos. Entonces vamos a invitar a nuestra bella Isabela con su voz hermosa. Ya la van a escuchar. Thank you.
Basudeva.
permiso para hacer unos cantitos. Quiero cantarle a la madre agua, al río, al mar. Voy a cantar unas canciones en Yoruba. Es una cultura que tiene como su raíz en África, pero también como que permeó otras partes del mundo, como Brasil, Cuba, y pues todo llegó acá como América. Entonces, esas canciones son para Oshun, la madre del río, y el Maya, la madre del mar.
Entonces este encuentro con tres son y el mantra inicial. En la hojita blanca, en la parte de acá abajo, en el último párrafo. Vaya, buen día para todos, para todas las personas aquí presentes. Este mantra que también lo cantamos ayer siempre da inicio a los encuentros, en las clases, en las conferencias. Como decía Ananda ayer que nos explicaba, para que no haya malos entendimientos y podamos absorber toda esa información y nutrirnos de ella. Y el día de hoy tenemos la introducción al retiro de yoga y chakras que vamos a estar transitando durante este fin de semana. También hay personas que han venido como huéspedes, creo, entonces lindo que igual puedan escuchar como estos aprendizajes, estas enseñanzas milenarias que vienen hace tanto tiempo y nos pueden ayudar muchísimo a tener un buen estado de salud en todos nuestros cuerpos. Entonces vamos a comenzar hablando
sobre los chakras, pero primero quisiera que levantara la mano las personas que ya han tenido conocimiento de chakras o que han balanceado sus chakras o que están en cero, entonces la dejan abajo. Arribita la mano a ver quiénes ya han tenido conocimientos de chakras. Ok, estamos como 50-50. Perfecto. Entonces vamos a comenzar por el inicio total, que es qué son los chakras, de dónde vienen, para qué sirven, qué funciones tienen. El concepto chakra como tal está dicho en sánscrito, ¿verdad? Que es una lengua de la India. El sánscrito sería como la lengua madre conectada con Dios, con el universo, con el cosmos, con lo absoluto. Nosotros tenemos el idioma español, está el idioma inglés y así cada idioma. El sánscrito se dice que la vibración de esas palabras, de esos conceptos, son la esencia como tal de lo que se está queriendo expresar y decir. Recién estábamos diciendo el mantra y al final, por ejemplo, decimos Shanti, 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 paz, paz, paz. Paz sería la traducción de lo que significa más o menos Shanti, pero Shanti abarca como la esencia total de esa paz, plenitud, tranquilidad. Entonces, cuando pronunciamos en sánscrito, nuestro organismo, nuestro cuerpo, siente esa vibración de lo que es la esencia. En cambio, al traducirlo, ya es como un paso menos, ¿no? Como una etiqueta de eso que sentimos y nos atraviesa. Entonces, estos días, hoy y mañana, van a conectar mucho con las palabras en sánscrito, ya sea en yoga, durante el retiro. Y por más que a veces sean un poco difíciles de pronunciar, está bueno que de a poquito vayamos integrándolas en mantras, en palabritas, para ir sintiendo esa vibración, ir conectando con ella. Y chakra, que deriva, que está en sánscrito, sería como una traducción de rueda, ¿sí? De rueda como de la rueda de un círculo energético, porque los chakras están constantemente en movimiento, circulando la energía. Y este concepto de chakras nace en la tradición hindú, ¿sí? En el hinduismo. Y están todos los conocimientos escritos en los Vedas, que son los libros más antiguos de la India, en donde se encuentran las escrituras sagradas de mayor aprendizaje para nuestra vida, que hasta el día de hoy podemos seguir leyéndolo y siempre encontrando algo nuevo para profundizar. Los chakras entonces son principalmente centros energéticos, ¿sí? Vórtices de energía, por donde, y están ubicados en diferentes zonas de nuestro organismo, ¿sí? Se dice que hay más o menos como 88.000 chakras, es muchísimo, pero de 21 a 40 son como los más principales e importantes, y 7 son en los que nos solemos centrar, ¿sí? Que van desde la zona del perineo hacia nuestra coronilla. Y estos son los más comunes de hablar y de trabajar, porque imagínense que si apenas podemos a veces lograr conectar con estos 7, los 88.000 es como un montón, ¿no? Entonces vamos de a poquito y conectando uno por uno, porque cada uno tiene sus funciones y nos sirven para tener un mejor estado de salud, ya sea en el cuerpo físico, emocional, en el cuerpo psicológico también. Los chakras nos permiten que nuestra energía circule de manera fluida o se estanque y se bloquee. Entonces, cuando se estanque y se bloquea, claramente no hay un buen funcionamiento, comenzamos a sentir síntomas, enfermedades, y nuestro cuerpo empieza a entrar en un estado que no es lo más saludable y óptimo posible. Estos chakras se suelen dividir en 3 partes, digamos. Tenemos los chakras superiores, los inferiores y uno de integración. Todos tienen nombres en sánscrito y también su traducción. Entonces, desde abajo tenemos los chakras que son el de la raíz, que es el que nos conecta con la base de todo, de la vida.
Luego tenemos el del sacro, que es en la zona de la pelvis, digamos. El plexo solar, que sería el tercero. Y estos tres son los más enraizados a la tierra, los más materiales, los más densos, los más humanos, por así decirlos, en este plano que vivimos. Luego tenemos el de la garganta, el del tercer ojo y el de la coronilla, que estos tres están más conectados con nuestro ser superior, con el universo, con Dios, con lo espiritual, con la intuición, con el poder de crear sueños, de visualización, de manifestación. Y en el centro tenemos nuestro chakra corazón, Anahata Chakra, que integra los dos mundos, el mundo superior y el mundo inferior. Ambos mundos son súper importantes para encontrar ese equilibrio. Y a través del amor es que siempre podemos conectar todo y sentirnos en la unidad, no fragmentados. Por eso también me puse color verde para conectar con el amor y poder compartirles esto con mucho amor. Y con esto podemos siempre ir como jugando y teniéndolo en cuenta, los colores que cada chakra tiene, que lo van a ver más adelante. Estos chakras modifican entonces nuestros pensamientos, nuestros hábitos, la manera que tenemos de vivir, de relacionarnos con el mundo, de cómo sentimos. Por eso es tan importante ocuparnos de ellos, conocerlos y balancearlos. Porque los chakras son puntos energéticos que tenemos en estos lugares que cuando están balanceados nos dan satisfacción, fluimos en la vida, tenemos abundancia, nos sentimos bien, tenemos buenos vínculos, un buen trabajo. Y cuando están desequilibrados, justamente aparece todo lo contrario, ¿sí? Empezamos a sentirnos mal, empezamos a tener mucha angustia. La angustia está muy asociada a los bloqueos que están en nuestro organismo. Es como que si hay un bloqueo, yo quiero eliminarlo y esa sensación me genera estrés, malestar, angustia. Por eso también en yoga hacemos muchas asanas que se vinculan con los chakras, porque nos ayudan a reconocer que están ahí, a empezar a activarlos, a sentirlos y permitir que fluya la energía por ellos. Hoy van a tener la clase de yoga y a la tarde hay otra clase de yoga o de danza en donde vamos a también ver chakra por chakra cómo lo que estamos hablando desde la teoría lo podemos llevar a la práctica, ¿sí? Porque eso es lo principal, que podamos experimentarlo y no solo quedarnos con el conocimiento en la mente. Cuando lo experimentamos y lo pasamos por el cuerpo es cuando empezamos a ver de verdad los cambios. Y por ejemplo, aquí que ayer les hablaban un poco de los maestros de la tradición de Shivananda, la serie que se hace acá de yoga, que es la serie Rishikesh, tiene las 12 posturas más beneficiosas del yoga dentro de las miles y miles de posturas que hay. Esas 12 reúne dentro de esas 12 un paso por esos 7 chakras. Entonces es una serie súper poderosa porque nos activa cada uno de esos centros, de esos vórtices. Hay otra cosa muy importante que les quería compartir y es que así como los chakras se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo y no es que uno los pueda ver, ¿sí? Están como en el campo astral, están en la energía etérea, sí los podemos sentir pero no los podemos ver, entonces a veces por eso nos cuesta creer un poco en ellos o cómo y dónde están, cómo los agarro, no se puede, simplemente es sentir la energía y trabajarlo desde ahí. Tenemos los nadis también, que su traducción desde el sánscrito sería como una traducción de tubo, arteria, canales, ¿sí? Por donde pasa el prana. El prana, que lo van a escuchar mucho acá, es la energía vital que incorporamos a nuestro organismo. ¿A través de dónde? De la respiración. Por eso pranayama, que es el control de la respiración, es una actividad que hacemos en yoga y que se puede hacer en el día a día, que es controlar nuestra respiración, aprender a respirar, porque en el día a día vamos cada vez desconectándonos más de esa manera natural que tenemos de respirar.
Cuanto más aire puro incorporamos en nuestro organismo, más paz, más tranquilidad, más calma. Siempre pueden hacer el ejercicio de que cuando empiezan a correr o están en un estado de estrés, de ansiedad y tienen menos aire, empezamos a sentirnos agitados, sube el calor corporal, no hay tanta claridad mental para tomar decisiones. En cambio, cuanto más tranquilos inhalamos y exhalamos y vamos profundizando en esa calma, mejor nos sentimos, más calma tenemos. Por lo tanto, los nadis, que son canales por donde pasa esta energía vital, por donde pasa el prana, están también en todo nuestro organismo. Hay unos 72.000 nadis aproximadamente. Chakras tenemos unos 88.000 y nadis 72.000. Claramente, algunos son muy sutiles y trabajamos sobre los principales, sobre los más importantes. Y por donde pasan nuestros 7 chakras, que si los viéramos como desde la columna vertebral, atraviesan justo nuestro centro de nuestro cuerpo. En cada uno de esos chakras hay un cruce de 14 nadis. Por eso la energía es tan poderosa, porque si cada nadi transporta energía vital y en un mismo centro y en un mismo punto se juntan muchos nadis, es mayor el proceso de activación y de conexión que podemos tener con ese centro. Esto está muy relacionado, por ejemplo, con acupuntura, ¿no? En acupuntura tocan diferentes puntos específicos para trabajar justamente la energía que está bloqueada. No es como algo que sea separado de otras ciencias, sino que todas están relacionadas. Dentro de los nadis tenemos 3 que son los principales. 3 canales energéticos que son muy importantes. Uno se encuentra por el centro, otro por el lado derecho y otro por el lado izquierdo. El del centro, que es Yuyugna Nadi, que también lo van a escuchar seguramente en la clase, está conectado con nuestra energía más espiritual, justamente de ascensión. Es como el que equilibra ambos hemisferios. Por ahí se junta todo el equilibrio. Entonces, si tenemos equilibrado lado femenino y lado masculino, en el centro vamos a sentir esos efectos. Y va desde la zona de Muladhara Chakra, que es el chakra de la raíz, que es el de la base, hasta el de la corona o coronilla, que es el que tenemos acá arriba y se conecta con el universo. El Ida Nadi, que está del lado izquierdo, es como el nadi lunar femenino, el que tiene una energía de más mental, de razonamiento, de pensamiento, de resolver situaciones. Por eso se suele decir que las personas que tienen más energía femenina son seres que son más de pensar las cosas antes de actuar, de sentirlas, procesarlas y luego accionar. Y está conectada con la energía yin, que es una energía más tranquila del yin y el yang, relacionado también con el sistema nervioso y parasimpático. El sistema parasimpático siempre nos lleva a la relajación, a entrar en calma y en paz. El Pingala Nadi, que es el del lado derecho, entonces dijimos Yuyumna, es el del medio. El Ida es el del izquierdo, y es el lunar, el femenino, el de la energía yin. Y del lado derecho tenemos el Pingala, que está conectado con la energía masculina, solar, más de acción, de impulso, así como es el sol, ¿no? Que brilla y da todo su calor, es ese otro lado. ¿Y para qué nos sirve? Para conectar con la toma de decisiones, el avance, el accionar, el enfrentar riesgos, el atrevernos a ir por más. Y por eso es tan, y es de la energía yang, más calurosa. Por eso es tan importante siempre equilibrar el yin y el yang, el femenino y el masculino, la luna y el sol, porque uno sin el otro se queda en un extremo y es súper necesario pasar por los dos estadios, por las dos extremidades para encontrar el equilibrio en el centro, ya sea en Yuyumna Nadi, que es el eje del centro, o por ejemplo en Anahata Corazón,
que equilibra el mundo superior y el inferior. Estos nadis están súper relacionados con los conductos nasales. Por eso, volvemos al pranayama, es tan importante hacer respiraciones que equilibren ambos hemisferios. Nosotros utilizamos mucho anuloma-viloma, que es una respiración alterna, que a veces se puede hacer, tal vez la hayan conocido, tapando una fosa nasal y la otra, o se puede hacer también con Vishnu Mudra, que es tapando una fosa y la otra, hoy lo van a probar, en donde inhalamos por un lado, retenemos el aire, exhalamos por el otro, inhalamos, retenemos y exhalamos. Esto hace que se equilibren, ¿cómo estoy con esa palabra? Equilibren. ¿Sí, lo dije bien? No, súper. Sí. ¿Cómo es equilibrio? Ambos hemisferios, ambos lados. Dicen que respiramos más o menos 2 horas desde un lado, desde un conducto, y a las 2 horas desde el otro. Entonces, al tener un equilibrio de ambos lados, vamos a sentir justamente mucha más concentración y presencia en este momento. No sé si han escuchado hablar alguna vez de Kundalini, últimamente también se está poniendo como, hay temas que cada tanto como que surgen, y mucha gente los empieza a hablar o empiezan a aparecer en las redes sociales y por ahí nos llaman la atención. Kundalini, además de que también es una manera de realizar práctica de yoga, como otra tradición, la Kundalini es una energía que tenemos todos los seres en nuestra zona del chakra raíz. Es representado por una serpiente. Y se dice como que es una serpiente que se encuentra dormida y necesitamos activarla y utilizar su energía de poder, de fuerza vital. Dentro de la teoría del Big Bang, cuando se generó la explosión para crear el universo, que fue a través de la contracción y de la expansión, en esa expansión se creó el universo, se dice que toda esta energía también se materializó en esa kundalini, en la fuerza vital que nos habita, y se centró en la zona de nuestro perineo, de nuestra raíz, para luego poder ser despertada en ese sentido de contracción y expansión hacia el mundo, que lo tenemos en la respiración, en las olas del mar, en la naturaleza y en cada área de la vida. Esa serpiente que se encuentra en la zona de la raíz la podemos ir activando con muchísimas prácticas que hoy durante el retiro las van a estar viendo, van a estar probándolas para que las puedan aplicar en su día a día y en su casa, e ir reconociendo cómo esa energía, al ir aumentando y pasando por cada uno de nuestros centros, nos llevan a ir conectando con cada área de la vida que es importante. Y va desde, como les decía, desde la raíz hacia la coronilla, siempre como una espiral ascendente, ¿sí? Subiendo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Que estoy como hablando un montón. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Súper. Entonces, Cristina, que es la fundadora de este lugar, que ahora no se encuentra, siempre habla de los chakras como si lo viéramos como un edificio de muchos pisos. Si la base de ese edificio no está sólida, fuerte, con buenas bases, es muy difícil que ese edificio pueda crecer y llegar a ser un gran edificio con todos sus adornos y formas. Lo mismo pasa en nuestro organismo y en nuestro ser. Incluso me incluyo, muchas veces me he encontrado queriendo activar mis chakras superiores, como el del tercer ojo, el de la intuición, el de la coronilla, el de ver más allá, conectar con la astrología, los registros akáshicos, el tarot, no sé, como cosas más sutiles. Y luego me doy cuenta que ni siquiera tengo bien conectado, no estoy tan conectada con el chakra raíz, que es el de base, el principal. Muchas veces queremos como ir a esa expansión
porque también nos cuesta estar en esta realidad como tal y hacernos cargo de ella y responsables de ella. Esa base es la que nos permite desde ahí poder crecer. Sin esa buena base vamos a empezar un poquito y vamos a tirarnos para atrás, o vamos a sentir desequilibrios constantemente, o que la vida no es tan fluida, que tenemos carencia, que no estamos logrando sentir ni expresarnos bien. Entonces vamos a hacer un recorrido como general por cada uno de estos chakras desde abajo hacia arriba para ir entendiendo un poco más de qué va esto, y ya a la tarde lo trabajarán como en profundidad con sus colores, sus sonidos, sus formas y todo lo que puedan aplicar en el día a día. El primer chakra, que es Muladhara Chakra, es el de la raíz, está conectado con el elemento tierra, ¿sí? Y con el color rojo. Si yo les digo que está conectado con el elemento tierra, ¿a qué les suena? La tierra, que es súper densa. Como a la supervivencia, a la estabilidad, al instinto. Es como lo más primitivo, lo más animal, salvaje que tenemos. Pero en el lado humano nos relaciona con la casa, el trabajo, lo... Claro, la supervivencia, totalmente. O sea, es lo que nos ancla en este mundo terrenal. Porque somos un alma, que acá le llamamos Atman, somos un alma encarnada en un cuerpo físico. Entonces, para poder vivir en este cuerpo físico y transitar en este plano, necesitamos conectar con esa raíz. Esta raíz, si la tenemos equilibrada, balanceada, nos proporciona mucha seguridad, confianza y ganas de vivir la vida, de ser responsables de nuestra vida. El segundo chakra, que es Swadhisthana Chakra, el chakra de sacral, en la zona como un poquito más arriba del perineo, en la zona de la pelvis, por ejemplo, está relacionado con el color naranja y con el elemento agua. Toda esta zona está muy relacionada con las emociones, que viene del útero, del ciclo menstrual, de la reproducción. Las emociones son las que nos permiten muchas veces sentir en profundidad. Y si están fluidas, hay mayor creatividad, hay ganas de crear, no solo crear vida humana, sino crear proyectos, ideas, sacarlos adelante. Está relacionado también con la sensualidad, con ese aspecto que todas las personas tenemos, de que somos seres que venimos del sexo y esa energía que nos atrae, como animales también que somos, se concentra en este chakra. Entonces, si lo tenemos balanceado y equilibrado, nos va a permitir fluir, crear, conectar con ese poder creador que tenemos, tanto hombres, mujeres y de cualquier género. Luego viene el tercer chakra, que es Manipura Chakra, el plexo solar, que este se siente mucho, yo lo siento mucho, mucho en algunas posturas de yoga, es como que se activa, porque en esta zona también está el Agni, que es el fuego digestivo. Entonces, cuando activamos el Agni, sentimos un calor muy poderoso, que eso después activa el apetito y etcétera. Pero en definitiva, es como si tuviéramos el sol representado en una partecita del sol aquí en nuestro plexo solar. Y justamente antes hablábamos de que el sol está relacionado con el fuego, con la capacidad de acción. Este chakra está relacionado con el color amarillo y con el elemento fuego. Cuanto más activemos y equilibremos nuestro plexo solar, más capacidad para accionar vamos a tener. Porque nosotros podemos tener una buena base, por ejemplo, sentirnos con seguridad, con confianza de querer hacer algo. Luego lo conectamos con nuestro deseo, que es la parte de la zona de Swadhisthana Chakra, la zona sacral. Listo, yo ya tengo mi base, estoy confiada en mí, quiero crear. Conecto con el deseo de lo que quiero hacer, desde esa creatividad que tengo. Pero ahora, si no tengo equilibrado mi plexo solar,
y no llevo a cabo ese proyecto, no llevo a cabo lo que quiero hacer, no lo hago, toda esa energía queda ahí trabada. No la llevo hacia adelante. Por eso cada chakra es un nivel de conciencia que si los vamos trabajando nos lleva hacia el camino del siguiente y al siguiente y al siguiente. Son como niveles. Así de un edificio, niveles que vamos haciendo, diferentes pisos que vamos subiendo. Si tenemos equilibrado entonces el plexo solar, vamos a tener mucho poder personal, autoconfianza, capacidad para poder gestionar todo lo que queramos llevar adelante. Luego seguimos con el del corazón, con Anahata Chakra, que está relacionado con el elemento aire y con el color verde. También con el sistema respiratorio, porque sin aire, sin respiración, no hay vida. Y el corazón se asocia con la vida, con el amor hacia mí, hacia todos los seres, hacia el universo, con este sentido de unidad, de no sentirnos fragmentados, sino que todos tenemos ese latido que lo tiene también la Madre Tierra, desde el corazón. Si tenemos este chakra equilibrado, balanceado, vamos a sentir esa conexión. No nos vamos a sentir como soy diferente, no encajo, no pertenezco, no sirvo, no. Siento pura y exclusivamente amor y desde ese amor me vinculo y todo fluye. Vishuddha Chakra, que es el de la garganta, ¿sí? Ya vimos entonces el primero raíz, el segundo el sacral, tercero plexo solar, cuarto corazón, ahora estamos en el quinto, que es el Vishuddha Chakra de la garganta, que está relacionado con el color azul turquesa y con el elemento el éter. Este chakra nos conecta mucho con la comunicación, también hay muchas asanas que hacemos en yoga en donde es muy bonito llevar la conciencia a este chakra para desde ahí entender cómo nos queremos comunicar, de qué manera nos queremos expresar, si es una manera dulce, si es con violencia, rever qué manera tenemos de comunicación hacia nosotros y hacia el exterior. Y ponernos a observar si de verdad le ponemos el valor a nuestra voz como la tiene, porque es súper importante lo que tenemos para decir. Siempre a alguien le puede servir, es una manera de expresarnos también, y si está bloqueado, vamos a sentir justamente mucha presión, vamos a empezar a tener dolores en la garganta, malestares, mucha gente que tiene este chakra bloqueado. Sí. ¿Te estás estirando? Pensé que era una pregunta. Listo. Hay una amiga, me acuerdo que ella me decía como todo el tiempo tengo amígdalas, todo el tiempo tengo problemas en la garganta. Bueno, puede haber un montón de motivos porque eso esté sucediendo, pero qué importante empezar a conectar con el chakra central de la garganta y entender cómo balancearlo, cómo activarlo y mejorarlo. Y para eso también lo tenemos que llevar a la práctica y hablar, expresar. Luego tenemos el Ajna Chakra, ¿sí? Que es el del tercer ojo, que lo utilizamos muchas veces para meditar, como llevar la concentración acá para expandirlo y ver más allá. Porque este chakra nos conecta justamente con la intuición, con el poder que todos tenemos ahí adentro, pero a veces nos cuesta confiar en él. Esa vocecita interna que muchas veces te dice, animate, hacelo. Esa es la intuición. No la del miedo, no hablo desde ese lugar que es la que te dice como no lo hagas. Esa que de verdad se siente las ganas de hacerlo es la intuición y la vamos trabajando a través del chakra del tercer ojo, que está relacionado con el elemento, con como ni siquiera con el elemento, sino con la luz en general, ¿sí? Con esa posibilidad de ver más allá, de ampliar esa luz que tenemos. Y con el color como azul índigo, ¿sí? Es más un índigo. Si tenemos equilibrado y balanceado este chakra, vamos a tener una capacidad más grande de imaginación, de crear nuestros sueños, de visualizarlos, de materializarlos y llevarlos a cabo. Entonces es súper importante conectar con él. Y el séptimo, el último que tenemos por acá, que es el Sahasrara Chakra,
Está conectado con esa expansión total de la vida, con el universo, con el cosmos, con la fuente, con nuestro ser superior, con Dios. Es como lo absoluto, es la totalidad de todos esos niveles que fuimos subiendo. Fuimos pasando de nivel de conciencia de la raíz, fuimos aumentando, aumentando hasta llegar a esa expansión total. Si estamos equilibrados y conectados con este chakra, vamos a sentir este estadio de conciencia, de presencia, de que todo es una unidad, de que somos nuestro ser superior y que a la vez Dios somos nosotros y nosotros somos Dios. Pero bueno, claramente siento que los que más conectados están con este chakra son las personas que se han iluminado, que han llevado toda una vida dedicada a conectarse con esa energía superior. Está relacionado con el espacio y con el elemento violeta, púrpura, con el color, perdón, púrpura, violeta o con el blanco también. Entonces es súper importante como entender que cada uno de estos chakras también se relaciona con un concepto. Por ejemplo, el de la raíz es el yo tengo, porque es la supervivencia, es lo que me permite vivir y llevar adelante mi vida. Tengo una casa, tengo un trabajo, tengo estabilidad, tengo estos vínculos, esta familia, todo lo que tengo. El Swadhisthana chakra, el sacral, está relacionado con el deseo, con lo que deseamos hacer, con lo que deseamos crear, con lo que deseamos conectar con nuestro ser y con otras personas, con otros vínculos. El Manipura chakra, que es el del plexo solar, es yo puedo accionar, yo puedo ir hacia adelante, yo puedo hacer este proyecto, yo puedo concretarlo, puedo ir a hablar con tal persona. Es ese impulso que nos permite ir hacia adelante. El Anahata chakra, el yo amo, el corazón, que es lo que hablábamos, el amor absoluto y total. El Vishuddha chakra de la garganta, que es el yo hablo, yo digo, yo expreso, es importante lo que tengo para decir. El Ajna chakra, el tercer ojo, que es el yo comprendo. Cuanto más intuición, cuanto más allá puedo ver, más comprensión, más entendimiento para la vida. Y el último, el Sahasrara chakra, el de la coronilla, que es el yo soy, la totalidad, ¿sí? Entonces, está bueno como que empecemos de a poquito a ver en cada área de la vida en cuáles nos sentimos que fluimos más, en cuáles nos falta conectar un poco más o nos sentimos totalmente desequilibrados porque nos cuesta hablar, porque nos cuesta accionar, nos cuesta crear. Entonces, al ir viendo esto, podemos ir entendiendo cuáles principalmente tenemos que trabajar y balancear. Aunque desde mi perspectiva siempre necesitamos empezar a conectar con esa raíz, encontrar ese equilibrio en esa raíz para desde ahí empezar a despertar esa serpiente, esa kundalini que va ascendiendo y subiendo cada vez a un nivel más, más y más profundo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguien? Sí. Ahora sí. Perdón, la última parte no escuché. ¿Cómo de la alineación de los chakras? Bueno, yo creo que en todo lo que hagamos, si el amor lo expando hacia los demás, la capacidad de poder al momento de accionar es según cómo acciono con el otro, con el que está afuera, cómo me vinculo con esa persona. El yo tengo... De lo que tengo también es muchas veces relacionado con un trabajo, con seres que me encuentro en el camino, ya sea en lo laboral, en el estudio, en una casa que comparto. Siento que todo lo que trabajamos internamente, constantemente lo estamos expandiendo con el otro porque somos seres sociales, sociables, que vivimos en una comunidad y que a la vez el trabajo que yo estoy haciendo también es el trabajo que vos estás haciendo porque... nos proyectamos y nos espejamos y cada uno va en su propio camino, pero todos estamos en el mismo camino, en definitiva. Cada uno por dentro tiene esta ascensión de niveles
y algunos están más conectados con una que con otra, entonces también a medida que yo voy trabajando uno, te lo puedo ir compartiendo a vos en mis actos del día a día, en mis hábitos, en cómo me relaciono, y yo también puedo observar en vos lo que ya tenés trabajado. Por ejemplo, si yo veo como que sos una persona súper organizada y los proyectos que te propones los llevas a cabo, empiezo a absorber también esa energía y a querer trabajar eso en mí si es que lo tengo desequilibrado. Y tal vez yo soy una persona de sentir mucho, de estar como compartiendo ese amor, ayudando, abrazando, y vos sentís que te falta eso. Entonces en el otro todo el tiempo te ves reflejado para decir, ah, esto me falta todavía trabajarlo un poco. Pero siempre va a ser un trabajo interno, ¿no? Como de autoconocimiento. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí. Bueno, ahí, hoy lo van a ver en profundidad como en el retiro, y de hecho vamos a realizar también, yo voy a dar una clase de danza a la tarde, de danza y yoga, también tienen otra de yoga aparte, pero en la de danza y yoga la idea también es conectar a través de la música y del movimiento. Hay muchas maneras de conectar con cada uno de los chakras, que puede ser a través de colores, a través de olores, a través de sonidos, de mantras. Hay un mantra para cada uno de los chakras, a través de actividades que, por ejemplo, en la raíz nos enraizan, conectar con la tierra, caminar descalzos, el movimiento, la danza, el yoga, con esas posturas que sean para trabajar la raíz. Por ejemplo, si alguna vez hicieron yoga, todas las posturas que son como de pie, como el guerrero, todas esas son muy de enraizar. O las medias torsiones también hacen que esa espiral se empiece a despertar y a subir. Opciones hay un montón, ahí cada uno tiene que ir también descubriendo cuál te funciona, con cuál conectas más, si son más de lo visual, de lo auditivo, es como ir descubriendo ahí ese camino. Sí, mi amor. Total, ahí Lini dice lo de la conciencia y es para todo en la vida, ¿no? Como cuanto más presencia pongamos en lo que estamos haciendo, la intención con la que lo hacemos también, porque de verdad nuestras palabras tienen todo el poder, nuestros pensamientos. Entonces, si focalizamos la energía en un chakra y empezamos a repetir un mantra, a visualizar un color, todo eso despierta en nuestro ser esa conexión. No porque alguien externo lo haga por nosotros, lo vamos a sentir. Simplemente es pasarlo por el cuerpo, por nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Sí. ¿Alguien más quiere compartir algo o alguna experiencia que hayan tenido? Tal vez, si ya lo han como experimentado. Yo me acuerdo que cuando empecé como a vincularme con los chakras, al principio era como mucho todo. Como mucha información, si bien lo que les decía son como 88.000 chakras y acá queremos trabajar 7, y uno al principio dice, ah, bueno, son 7, uff, pero son 7, que hay que ponerles amorcito, a veces por ahí trabajar por procesos uno por uno o en determinados momentos uno puntual. En una época a mí me costaba mucho hablar en público, lo quería hacer pero sentía un bloqueo total, entonces bueno, lo empecé a trabajar con colores, con alimentos, con olores, fragancias, flores, con hierbas. Lo empecé a trabajar, pero en algún momento hay que llevarlo igual a la práctica. Por más que yo me quede en todo ese trabajo de ir balanceándolo, en un momento igual tuve que sentarme y empezar a hablar, porque de esa manera se termina como de activar esa energía total. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para compartirles hoy. Espero que se haya entendido, ya lo van a abordar más a la tarde, en la clase y mañana. Y estará como la introducción general. Y ya ahora vamos entonces a cerrar con tres om y el mantra final, que también lo tienen en la hojita, que es el Trayambakam. ¿Los anuncios los digo ahora? No.
¿Pero no hay internet o...? Bueno, los anuncios rapiditos entonces, que son que el fin de semana que viene, también para la gente que está acá presente, sepan que está el retiro de yoga y meditación, para ir más adentro todavía, cuanto más claridad mental tengamos y más nos escuchemos a través de la meditación, más vamos a poder reconocer qué es lo que tenemos que trabajar en nuestro ser. Luego ya viene el retiro de niños en la selva, que vamos a estar haciendo actividades acá con niños de 10 a 14 años. Se va a hacer yoga, actividades al aire libre, música, baile, instrumentos, va a estar buenísimo. Ya hicimos una edición que fue genial. Y luego ya viene el retiro de velitas, que bueno, en Argentina no existe el Día de las Velitas, pero sé que acá debe ser muy hermoso, en donde se ponen muchas intenciones al prender esas velitas. Y ya luego viene la novena navideña, Navidad, fin de año, y es un momento muy hermoso para pasarlo en el ashram, en conexión con gente que está vibrando en esta sintonía de querer autoconocerse cada vez más, reconocer sus poderes, sus dones y vincularnos con amor, que para eso estamos acá. Eso sería todo, cierto. Entonces vamos a cerrar. Cerramos los ojos. Quienes quieran leer la hoja igual lo pueden hacer. Yayamahe Sugandhim Pushivardhanam Urvarukami Vavandhanam Mitrior Musheamam Vitam Om Trayambakan Yayamahe Sugandhim Pushivardhanam Urvarukami Vavandhanam Mitrior Musheamam Vitam Om Trayambakan Yayamahe Sugandhim Pushivardhanam Urvarukami Vavandhanam Mitrior Musheamamritat Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Om Bolo, Sadguru, Swami Shivananda Maharaj aquí. Yeah. Yeah. Om Bolo, Sikuru, Vishnu Devananda Maharaj aquí. Yeah. Om Bolo, a los maestros de la tradición, a los maestros que son ustedes mismos, a la Madre Tierra, que tengan un hermoso día. Yeah. Algo que me olvidé de decirles del Trayambakam, que lo van a escuchar también en las clases de yoga seguramente, es que el primero lo hacemos como por nuestra salud, nuestro bienestar. El segundo es para las personas que están rodeándonos, más cercanas. Y el tercero como para el mundo, el universo en general. Entonces es bonito que capaz en cada repetición piensen en esa intención. Como decíamos, todo es la conciencia y la intención. Y ahora cerramos con el Arati, que también lo tienen en la hojita. Nos ponemos de pie si lo sienten. Y al final se puede hacer una reverencia.